Andrea Nikolaus Lauda es un ex piloto austríaco tricampeón de Fórmula 1, quien en el año 1976, a los 37 años, tuvo un terrible accidente del cual estuvo tan grave por las quemaduras recibidas que llegaban a darle la extremaunción. Desafiando a la vida como lo hacen los grandes, no solo volvió a correr, sino que en 1977 y 1984 salió nuevamente campeón mundial, cumpliendo así sus objetivos, y se retiró en 1985 para dedicarse de lleno a manejar su empresa de aviación, la compañía aérea Niki. Nació en el seno de una familia rica, el 22 del segundo mes del año 1949 en Viena. Tuvo una infancia mundana y próspera. En contra de la voluntad de sus padres, en 1968 decide ser piloto de carrera, comenzando sus primeras armas en la Fórmula D europea. Sus ansias de correr lo llevarían más tarde a la Fórmula 3 y luego a la Fórmula 2, haciéndolo en el equipo March. Con muchos contratiempos y dificultades económicas, ingresa a la Fórmula 1, debutando en 1971 en el equipo March Ford, haciéndolo inclusive en el año 1972. En 1973 ingresa a la VRM, con el cual logró un gran desempeño, lo que le permitió más tarde, gracias a Clay Rigason, con quien había sido compañero de equipo, su ingreso a la escudería Ferrari en 1974. Debuta con esta marca en el Gran Premio de la Argentina con una muy buena actuación, llegando en el segundo puesto. Carrera inolvidable para nuestro país, pues fue el día en que Carlos Reutemann, faltando una vuelta para terminar la prueba, se queda sin combustible. Afianzado en Ferrari, su primer triunfo fue en el año 1974, en Jarama, en el Gran Premio de España.